no nos moverán por la democracia, ni un paso atrás por la transparencia, ni un paso atrás. Queremos justicia, ni un paso atrás por la democracia, ni un paso atrás. No, no, no nos moverán. No. Ni un paso atrás por la justicia, ni un paso atrás por la transparencia, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente este día. Estoy, como por supuesto y como siempre, muy agradecida de la atención que nos brindan, a los que comparten nuestros contenidos, a los que están a través de las redes sociales y a los que están, por supuesto, a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Bueno, quiero decirles a la gente que está en el canal de YouTube que y a los que se van sumando, que mañana vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 9 de la mañana. Estaremos transmitiendo el programa, así que lo estaré haciendo directamente desde la Plaza de la Bandera, donde se van a concentrar, se espera que miles y miles de ciudadanos, sobre todo los jóvenes, porque esta es una protesta que ha sido básicamente de los jóvenes. Ahí en el recuadro superior derecho ustedes se suscriben. Vemos masivas que han sido estas protestas. Por ejemplo, estas imágenes, estas fotografías que vienen a continuación nos muestran cuál masivas fueron. Y son fotografías que se refieren probablemente a la primera jornada masiva que tuvo todas las protestas escenificadas por jóvenes frente a la Junta Central Electoral. La pueden poner, es el número 3, que son las fotografías. En esas fotografías lo que estamos observando y lo que hemos mirado son los miles de jóvenes que se dieron cita un día después de los bombazos. Esas son las fotos del día siguiente a las bombas. Fotografías que casi no salieron frente, no salieron en ese momento en los periódicos, pero que ya decían que se trataba de un movimiento profundamente masivo. Y debo ratificar que es joven, es de gente joven la que estaban ahí. Vemos, por ejemplo, esta otra fotografía que es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se colocaron frente a la biblioteca. Es una linda imagen la que nos queda, la foto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde lo que nos percatamos es de esos jóvenes inspirados. Miren ustedes la imagen que quedó, que es una imagen histórica. Sí, vamos a seguir acercándonos y ustedes verán cómo se ve entonces frente a la obra ahí en la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso ocurría, ustedes recuerdan que cada vez que tenemos una protesta en la universidad, lo que hay es tiros, hay piedras, hay enfrentamiento con la policía, dos o tres muchachos corriendo. Esta vez no, miren ustedes qué organizado. Además, fue tremendamente masiva. De hecho, tengo estas imágenes que vienen a continuación para que ustedes puedan ver lo que ocurría hace dos días en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que salió de la universidad y recorrieron, ahí ven ustedes, en el entorno universitario, miren, fue tremendamente masivo. Además, no hubo contratiempo, no hubo tiros, no hubo molestias, no hubo problemas, profundamente cívica.
entonces, ahí le mostraba la fotografía y las imágenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de otras universidades, hay imágenes de los momentos en los que hacen los cacerolazos, por ejemplo, en UNIBE, en INTET, en plazas comerciales, hacen ese cacerolazo. Había un cacerolazo que era en el día, pero ya ahora no estamos mirando casi de universidades porque es en hora de la noche, a las 8 de la noche, todos los días es que están haciendo, y debo decir que puntualmente, la gente lo hace puntual, a las 8 de la noche hasta las 8 o 10 de la noche. Con estas imágenes me voy a ir a la pausa y estoy regresando de una vez, sigo en La Cosa Como Es, recordándoles que mañana desde las 9 de la mañana estaré transmitiendo directamente a los que están ahí desde cualquier parte del mundo a través de mi canal de YouTube. Ese 41% de dominicanos en Estados Unidos que entra, ya saben ustedes, ese es nuestro compromiso, mantenerles informados de todo lo que pasa.